Saludamos a las personas que nuevamente se conectan a nuestro noticiero local Acontecer Granadino, donde les contamos todo lo que les interesa saber acerca de nuestro municipio de Granada, cuna del cooperativismo colombiano. Estos son los titulares. Gobernador de Antioquia visita nuestro municipio. Coptrans Granada pasa de ser precooperativa a cooperativa. Nuevamente se realiza la feria y altar a San Isidro en el municipio. Familia granadina se beneficia de la viviendatón de la Fundación Compasión. 25 años cumple la cooperativa Crecer ayudando a los granadinos. 68 familias recibieron insumos agrícolas para la reparación colectiva. Compartimos el libro recomendado de la semana. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino, donde le contamos lo que le interesa saber acerca de Granada. El señor Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, visitó recientemente nuestro municipio para varios asuntos, entre ellos el de monitorear el avance de las obras en el kilómetro 11 más 700, además de firmar el convenio para la rehabilitación de la Casa de la Cultura y del Salón del Nunca Más por un valor de 1.510 millones de pesos. Sin duda, una visita muy productiva. El 20 de octubre, el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, visitó nuestro municipio en compañía de varios miembros de su equipo de trabajo para monitorear la obra en el kilómetro 11 más 700. Allí se definió el paso a proceder con este tramo y también con el del kilómetro 0 más 900 cerca a la autopista, que ha causado varias problemáticas en la transitabilidad. El 11 más 700, sobre el cual entonces ya tenemos una ruta para la finalización del muro que va a confinar la vía y que posterior a eso vendrá ya una solución de pavimentación, puede ser en pavimento flexible o en adoquines. El contratista nuevo entonces deberá firmar el acta de inicio el día de hoy en un contrato que va hasta abril de 2024 por cerca de 18 mil millones de pesos. Condición esta entonces que va a garantizar la permanencia en la atención al corredor autopista Granada. Y sobre el 0 más 900, la Secretaría de Infraestructura Física ya desarrolló unos estudios y diseños técnicos que propone una solución definitiva que en este momento está siendo analizada por el contratista para adoptar esos mismos estudios y diseños o para proponer una mejor alternativa que nos permita dar una solución a esta condición. Estas soluciones o este debate debe quedar cerrado a finales del mes de noviembre, mes en el cual citaremos al municipio de Granada para poder contextualizarlos de la decisión tomada. Entonces, sobre el kilómetro 11 más 700, en 15 días deben arrancar ya las obras que van a buscar la pavimentación y construcción del muro, y sobre el 0 más 900, dependiendo de la alternativa que se solucione, estaríamos hablando que en 2023 se vendría desarrollando ya esta solución definitiva. Por otro lado, se cofinanció el proyecto de restauración de la Casa de la Cultura y del Salón del Nunca Más, con una suma que alcanza los 1.500 millones de pesos otorgados por la Gobernación de Antioquia y 10 millones de pesos por la Alcaldía de Granada. Esos 1.500 millones de pesos serán transferidos al municipio de Granada para que desarrolle el proceso de contratación y ejecución de la misma. Los estudios y diseños técnicos ya están viabilizados por el equipo de la Gobernación de Antioquia y consiste en una intervención de fachadas, cubiertas, pisos y estructura para poder garantizar una estabilidad y un buen comportamiento de esta infraestructura. Con esto se pretende organizar todo el tema de humedades, todo el tema hídrico, pues, de las aguas lluvias. También el cambio de la cubierta de la Casa de la Cultura, la primera fase, también todo el tema de muros, mampostería del Salón del Nunca Más, pues un salón que va a ser muy bonito, muy agradable para la reconstrucción de memoria que es tan necesaria y que siempre hay que recordarla. Y bueno, ya se seguirán los trabajos de museografía y museología del mismo. También intervendrán el patio haciendo unos filtrajes para que los muros que están en el primer piso del Salón del Nunca Más no sean afectados por la humedad. En esta visita también se firmó el convenio para la adecuación del Centro de Desarrollo Infantil y se anunció la pronta intervención de la cubierta del techo del Hospital Padre Clemente Giraldo, esta última por un valor de 400 millones de pesos. El día 12 de octubre, Coptrans Granada pasó de ser precooperativa a cooperativa, un avance significativo para esta organización hacia la consolidación de su estructura, sus asociados y del sector solidario en el municipio de Granada.
Coptrans Granada es una cooperativa de transporte que se creó en el año 2014 y fue fundada por 9 personas como una cooperativa familiar que se ha ido acrecentando en el municipio para mejorar las condiciones de movilidad al interior de este. Recientemente recibió el aval para funcionar como cooperativa después de estar por varios años como precooperativa. Nosotros desde hace 2 años veníamos intentando con la Superintendencia de Puertos y Transportes de pasar de precooperativa, porque la norma nos dice que nosotros teníamos que ser 5 años precooperativa y pasar a ser cooperativa. Eso es un proceso largo y tedioso. El Puerto y Transporte tiene unas exigencias bastante altas para que nosotros pudiéramos pasar a ser cooperativa. Y con gran alegría pues celebramos este paso de precooperativa a cooperativa. Es un logro más que como institución, como empresa, como cooperativa, como grupo de amigos y familias, adquirimos hoy, gracias a la Superintendencia que nos da este aval, para seguir trabajando en beneficio del municipio, en beneficio de Granada. Ya ahora que somos cooperativa, pues la idea es que Dios quiere que se siga fortaleciendo, impulsarnos mucho más. Es un logro muy grande que se hizo, gracias a todo el esfuerzo de todos los que hemos cooperado con esto. Esta institución nació tras la inconformidad de algunos conductores de prestar servicios de transporte particular en el municipio, por lo que se asociaron para crear una opción más formal y consolidada para los pasajeros. En estos momentos tenemos 9 motocarros y tenemos la posibilidad de crecer hasta 19, que fueron los estudios previos pues, que hicieron en la administración del señor alcalde Omar Gómez Aristizábal, que fue el que nos dio la habilitación. He conducido la volqueta, que la tuvimos mucho tiempo, la buseta, y ahora soy conductor de las mototaxis. Sí, nos ha dado una estabilidad ante el trabajo y todo, más seguridad para todo, estabilidad en el trabajo. En este momento hay 13 empleos directos, ¿cierto? Excelente trabajo, ¿para qué? Excelente compañerismo, amañado siempre y dando lo que más pueda de mí. No, pues a mi núcleo familiar nos ha aportado mucho porque hemos tenido empleo pues para nuestros hijos, nos hemos también ayudado con los fondos que nos tocan de acá de la cooperativa, pues, y ha sido algo muy bueno para acá, para el pueblo. ¿Qué ahora es? Seguir trabajando fuertemente para consolidar esta empresa que ya está muy consolidada, seguir consolidando esta ruta, seguir consolidando este trabajo transportista dentro de Granada, y quedan muchos retos. Este es un paso más que a su vez trae muchas más responsabilidades. Sin embargo, lo recibimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo y también con mucha disposición para seguir trabajando. Este nombramiento de cooperativa realizado por la Superintendencia de Transporte brinda a Coptrans Granada mayor autonomía e independencia en la toma de decisiones, además de que prueba de que esta institución se ha ido fortaleciendo en la filosofía cooperativa para educar a sus asociados y mejorar en sus aspectos comunitarios y de proyección social. Los días 15 y 16 de octubre se realizó en nuestro municipio la Feria y Altar de San Isidro, que tiene como propósito recaudar fondos para el mantenimiento de los templos, el cementerio y otros gastos que tiene la Parroquia Santa Bárbara de Granada. Cada año, la Parroquia Santa Bárbara de Granada realiza el tradicional altar a San Isidro, donde realiza diferentes actividades. Entre ellas, tenemos comestibles, rifas, el bazar de ropa y remate de los diferentes productos, como lo son artículos y animales. Todo eso para recolectar fondos para los diferentes gastos de la parroquia. Una oportunidad para que todos nos acerquemos al altar y depositemos la ofrenda generosa. Los ganaderos, lo mejor de su ganado, los conductores, lo mejor de su transporte, los que tienen comercio, lo mejor de su comercio, cualquier tipo de trabajo, ofrecerle al Señor lo mejor de Él. Aquí estamos con un grupo muy especial de personas que nos están colaborando en la logística. Agradecemos a Dios y a tantas personas porque hacen posible este evento. Y agradecemos de verdad a quienes con amor y con cariño nos ofrecen esta generosa ofrenda de feria y altar de San Isidro. Recordemos que esta feria de altar a San Isidro se transcurrió durante todo el sábado y domingo. Se agradece a todas las personas por su generosidad,
aportando para que la parroquia continúe con esa labor pastoral gracias a los recursos recolectados. Y los invitamos a seguir nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Vaos TV en Facebook, Vaos TV en YouTube, Vaos TV Granada en Instagram, y también pueden visitar nuestra página web www.asocopac.com. Consejos a tener en cuenta durante la temporada de lluvias. Tenga en cuenta los días y horarios en que la empresa Servicios Públicos de Granada hace las jornadas de recolección y sacarlos de manera oportuna. Los fenómenos naturales no los podemos evitar, pero prevenir emergencias que se derivan de estos, sí. Machado, te tengo programa. ¿Cómo que qué? ¿Programa? Sí. Escuché que yo programa, le tengo lo que le hacía falta. Ah, tenemos 8 programas para que la gente disfrute, ¿ah? De distintos temas. Imagina, póngale 8 de distintos temas. Programas. Esos programas, usted cuando mete la pauta aquí, lo van a ver en 3 veces por semana, sí. Esos programas. Listo. Además están en 50 canales. Sí. Nos están viendo aproximadamente un número por ahí cercano a los 12.000, 15.000 telespectadores por 50. Sí, sí. Eso, a esos 50, póngale lo de las 3 semanas, 50 por 3. Y mejor dicho, lo está viendo toda Colombia. Aproveche para que pase aquí. Espérate. Despacio, despacio. ¿En qué iba? En 8 programas. En 8 programas, hombre. Mejor dicho, ya me lo saqué los teléfonos. Si quiere pautar con nosotros. Hágale pues. Volvamos, son 8 programas. Carolina, Jason y sus hijos fueron los felices beneficiarios de la Vivienda Ton de la Fundación Compasión, donde varias instituciones reúnen recursos y esfuerzos para brindar a las familias más necesitadas una vivienda digna. Felicitaciones para ellos. Carolina, su esposo Jason y sus dos niños viven en una cabaña, como ellos le dicen a su humilde vivienda, que su papá les prestó desde hace 8 años cuando se casó. Gracias a la Fundación Compasión, recibieron una vivienda completamente dotada para que tuvieran un techo digno y cómodo donde vivir. Pues ella solamente tenía pues 2 habitaciones, no contaba ni con la cocina ni con lavadero. Le adecuamos pues para poder pues vivir aquí. Y ya cuando el niño tenía como 1 año y medio, un día me hablaron de la fundación y pues todavía cuando eso no lo conocía mucho, y me dijeron que enviara de pronto papelería, que buscara de pronto por ahí una forma de acceder a una casita, porque pues uno viviendo también de un fornal, pues obviamente no le queda, simplemente come uno, y ya entonces empezamos el proceso, y estuvimos ya esperando todo este tiempo que llegara el momento y al fin. Para nosotros como constructora es muy importante acompañar a la Fundación Compasión con estos procesos donde es algo bonito, donde una familia genera una solución de vivienda de por vida, donde la vivienda es un punto importante dentro del núcleo familiar, donde la persona tiene un buen techo, tiene una calidad de obra como la que ejecutamos y que sabemos que la Fundación Compasión lo pide así, que queden muy bien terminadas, muy organizadas, y que sabemos que estas familias tienen sus niños, donde van a crecer
con una tranquilidad de tener un techo, muchas de las cosas que todavía muchas personas en Colombia lo sufren, donde todavía viven debajo de un plástico, donde viven en una casa, de pronto no con las garantías sanitarias, y entregar una obra como estas para nosotros es un gran logro, ¿verdad? Que trabajar y más para estos proyectos con un enfoque social tan bonito es muy importante. En nombre de las comunidades de Granada, queremos darle unos agradecimientos muy sinceros a Fundación Compasión, que tanto se ha manifestado en este municipio. Qué rico que a todos los que necesitaran casita le pueda dar de esto. Lastimosamente no alcanza el presupuesto, pero sí, de verdad, aspiramos que mucho más gente se nos vincule a este proyecto tan hermoso. Vemos esta calidad de casas que se están entregando. Creo que ahí va llegando el turnito, toca esperar. Esto fue muy luchadito, pero gracias a Dios, hoy por hoy estamos haciendo entrega de esta belleza casa. Felicito de todo corazón y que disfruten mucho esta casita. Gracias a todos y cada uno de los que están aquí, porque esto también fue gracias a ustedes. Gracias a la Fundación Compasión, a todas las personas que apoyan, que se vinculan, que año tras año hacen sus aportes a la Viviendatón. Gracias a todo eso, familias como nosotros hoy disfrutan de tener una vivienda digna. Y gracias también a mi señor padre Uriel Suárez, porque él fue una parte muy importante también en esto y siempre luchó por esto, fue su anhelo, también fue su logro, nunca desfalleció. Y nombrarlos no acabaría, porque fueron muchos. Muchas gracias a la alcaldía, a la administración, a la fundación. Es una invitación muy especial a todos los granadinos que se vinculen a hacer donaciones muy especiales a esta fundación, porque realmente esta fundación cumple y cumple con viviendas realmente que sí son habitables y confortables para nuestras familias campesinas. Agradecimiento de parte de todo el Honorable Consejo Municipal para ellos y que Dios los siga bendiciendo siempre y que sigan haciendo esta labor tan bonita para todas las comunidades campesinas del territorio ya de Colombia, porque hoy la fundación trabaja a nivel de Colombia. Que es muy importante porque, digamos, la unión hace la fuerza. Digamos que con todo ese proceso de unirnos y de aportar ese granito de arena, como le decías, que muchos aportan diferentes objetos, digamos, para el hogar o diferentes, digamos, la parte financiera también de algunos que se meten y dicen vamos a aportar para esta gran obra, es muy importante y ojalá se continúe y ojalá pues las personas vean estos grandes procesos y que se motiven a ayudar cada día más. En esta ocasión asistió don Emilio Duque, un amante a sus raíces granadinas, en el cual ofreció unos terrenos en la vereda San Miguel y Calderas para dos familias y así ayudando a que más familias retornen a estas veredas del municipio. Yo, porque me da emoción ver esto tan hermoso, le doy los agradecimientos al presidente del consejo. Voy a donar esos dos terrenos para que tengan dos familias esa felicidad. ¡Bravo! El momento es en nuestro municipio son ya varias familias las que se han beneficiado de la Fundación Compasión, con viviendas nuevas y completamente dotadas para mejorar esa calidad de vida de nuestras comunidades rurales, de las cuales cuentan con muy pocos recursos para tener ese techo digno donde vivir. La cooperativa Crecer cumplió 25 años el día 8 de octubre, acompañando a comerciantes y campesinos en sus distintos procesos desde los servicios que esta institución ofrece. La cooperativa multiactiva Crecer cumplió este 8 de octubre de 2022 25 años de funcionamiento, en la cual año tras año ha venido acompañando a los comerciantes y campesinos con diferentes servicios que desde la cooperativa se ofrecen. Es que esta sea el referente de desarrollo agrícola y pecuario en el municipio de Granada, donde la comunidad, donde los líderes, donde las nuevas generaciones sientan ese empoderamiento del quehacer agrícola y campesino del territorio granadino. Por eso es que no todos los esfuerzos los
orientamos a que sea la base social la más beneficiada con sus actividades. Por eso es que vinculamos la red Gran Sol, la población con enfoque diferencial, o sea, la que tiene diferentes situaciones o discapacidades. También enfocamos a los comerciantes porque sabemos que esos son los grandes potenciales del desarrollo en el municipio de Granada, porque son los primeros que reciben a cualquier foráneo o visitante que llegue al municipio de Granada y ellos son la carta de presentación del municipio. Desde diferentes instituciones se pronunciaron y reconocieron ese gran trabajo que realizan la cooperativa Crecer con los granadinos. Desde la cooperativa Creafan y Cogranada, la administración municipal y el consejo resaltan esa gran labor social que desempeña. Sí, es un aliado fundamental en todos los programas sociales y proyectos que tienen trascendencia aquí en nuestro territorio. Y también la cooperativa Crecer, a través de los servicios y a través también, en este caso, de la oferta que tiene para nuestra comunidad, hace un aporte fundamental en todo lo que tiene que ver con los temas tributarios, contables y los propios de su objeto social. A la cooperativa Crecer, de parte de la administración municipal, muchas felicitaciones en sus 25 años de existencia. Felicitar a la cooperativa Crecer, cooperativa de comerciantes de nuestro municipio, por su espíritu de servicio, por su resiliencia, porque ellos han continuado, a pesar de que en su momento se quedaron sin ningún asociado, continuaron ese proceso. Saludar muy especial y agradecerle muy especialmente a doña Consuelo Ramírez, quien ella es la que ha estado al frente de esta cooperativa durante 25 años, sacando inclusive recursos de su bolsillo, llevando esta cooperativa en alto, pagando los impuestos para que pudiera subsistir. Felicitaciones, cooperativa Crecer, en sus 25 años, en sus bodas de plata, y ojalá que sean muchas más. Y acá en la cooperativa Crecer tienen las puertas abiertas para que todo ese pensamiento estratégico, que es simple pero importante, se va a ver recogido. Entonces, en estos 25 años apuntamos a eso y hemos hecho grandes esfuerzos, pero sabemos que los mayores esfuerzos estarán por venir, y acá es donde necesitamos el apoyo y la fuerza de cada uno de ustedes, los granadinos. Muchas gracias. Como granadino que nos caracteriza como cuna del cooperativismo colombiano, les damos esa felicitación a la cooperativa Crecer y que sigan fortaleciéndose esos servicios que día tras día que han ayudado a tantos asociados y familias en el municipio. Muchos granadinos sufrieron a causa de la violencia que se vivió en nuestro municipio, por lo que desde la unidad de víctimas, con su programa de reparación colectiva, se busca mejorar las condiciones de vida de varias personas. Por ello, 68 familias recibieron elementos para trabajar en sus fincas, precisamente desde este programa de reparación colectiva. Gracias al proyecto de reparación colectiva de la unidad de víctimas y la administración municipal, se dio entrega a cerca de 68 familias de diferentes veredas del municipio de Granada varias herramientas, abonos y semillas para el trabajo en sus fincas. El día de hoy estamos haciendo entrega de un proyecto que fue priorizado por reparación colectiva a las organizaciones ADEPAC, Tejipaz y Usuarios Campesinos. Los beneficiarios de este proyecto hacen parte de las asociaciones de ADEPAD, Tejipaz y Usuarios Campesinos. Cada uno es socio activo de esa asociación y fue desde allí donde se sacó la selección para el proyecto. En esta entrega nos manifestó una beneficiaria que los artículos que se están dando no son de buena calidad y que es un derecho que ellos tienen en recibir unos productos de buena calidad. Estamos recibiendo hoy unos insumos por parte de esta unidad, pero personalmente no estoy muy a gusto con lo que se está realizando, porque la unidad siempre ha hecho unos proyectos de una manera muy difícil, de manera que no es, digamos, impactante en la comunidad. Yo, por ejemplo, personalmente le digo hoy a la comunidad, se están entregando unos insumos de muy baja calidad. Pues realmente, si es una reparación y es un derecho, porque tenemos que recibir las migajas que se caen de la mesa. El valor del proyecto es aproximadamente de 350 millones de pesos que serán invertidos, pues, en el campo, en nuestro campo,
y que tendrá además de estos insumos que se entregan un acompañamiento técnico por parte de la UMATA y unos seguimientos técnicos también por parte de la Unidad para las Víctimas. Vuelve y pasa lo mismo, o sea, todo el tiempo se están, digamos, justificando recursos de una manera muy rara, muy, pues no sé, pero son casi tres listados llenos de semillas. Semillas las tenemos nosotros, las semillas las podemos conseguir nosotros. Son muchas personas que sufrieron por la violencia que vivió nuestro municipio, y lo que buscan estos proyectos de reparación colectiva es que las familias que viven en el territorio puedan salir adelante y que esta ayuda con estos artículos mejore su economía. Ahora compartimos el libro recomendado de la semana, Capitanes Intrépidos. Con este espacio lo que buscamos es que niños, niñas y jóvenes, y también adultos, se acerquen al mundo de la lectura. Así que la invitación es a leer. Hola, desde la biblioteca queremos recomendarles el día de hoy el libro Capitanes Intrépidos de Rudyard Kipling. En este libro vamos a encontrar la historia de un joven que después de tener un pequeño accidente en alta mar se ve obligado a vivir con unos pescadores muy pobres y tiene que enfrentarse a una vida diferente a la que llevaba, ya que era un chico muy acomodado, tenía mucho dinero. Entonces, esta es una lectura muy recomendada para todo público, pero especialmente para jóvenes. Ahí les dejo la recomendación a todos los que tienen que leer un libro del colegio. Este libro es muy bueno y va a ser muy entretenido y muy genial para todos ustedes. Acá en la biblioteca está para que vengan a pedirlo prestado. Desde la Biblioteca Pública Jesús María Yepes del municipio de Granada, ubicada dentro de la Casa de la Cultura, queremos hacerle la invitación a todos los granadinos a venir a visitar nuestras instalaciones, buscar el material de lectura que más les guste, hacer sus tareas, compartir una tertulia con amigos. Este espacio es de todos y para todos. Los esperamos. Hemos llegado al final de nuestro noticiero local Acontecer Granadino. Les agradecemos a todas las personas que permanecieron conectadas de nuestro noticiero. Los esperamos en una próxima emisión con más información acerca del municipio de Granada. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Somos la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada, una organización que constantemente está en crecimiento para ofrecerte los mejores servicios en televisión, internet y telefonía IP. Aquí puedes tener la seguridad de contar ante todo con calidad humana, que se refleja en nuestro personal administrativo y técnico, resolviendo oportunamente tus dudas y trabajando eficientemente para brindarte la mejor atención. Nos dedicamos a conectar a nuestros clientes con las personas que más quieren, a llevar un sinnúmero de posibilidades que se pueden obtener por medio de la conexión a internet en nuestro municipio y en gran parte de las veredas. Servicio que se otorga con confiabilidad y velocidad para que tu experiencia sea memorable. Nuestros contenidos de televisión son la mejor respuesta a tus necesidades informativas, educativas y de entretenimiento, gracias a las diversas opciones que aquí puedes encontrar. Nos preocupamos por solucionar las necesidades comunicativas en tu casa y en tu empresa, para que haciendo uso de la telefonía IP te contactes de manera eficaz y a menor costo que en los sistemas telefónicos tradicionales.
Ofrecemos a todos nuestros clientes soporte técnico, varias opciones de pago, una fibra óptica en constante crecimiento y, sobre todo, excelente atención y calidad de servicio. Nuestra razón de ser es la comunidad granadina. Estamos para satisfacer tus necesidades, para que juntos podamos mejorar la calidad de vida de nuestro territorio.